Bueno amigos, estamos iniciando con lo que es el recorrido por la zona arqueológica del Tajín. Vamos a empezar a ver todas estas pirámides. Estamos en lo que es ya la zona de pirámides. Vamos admirando a cada paso que damos cada una de ellas. En la zona del Totonacapan, en el Tajín. Como vemos ahorita hay mucha afluencia de gente porque es domingo. Ahorita no tiene costo. Entre semana, de lunes a sábado, el costo es de 90 pesos el acceso. El estacionamiento, pues es una cooperación, lo que cada quien guste donar. Y se utiliza para lo que es pues la conservación, el mantenimiento de todas estas pirámides de todo el lugar. Vamos a seguir recorriendo, Beliquines, y vamos a ver qué más encontramos. Esto solo es apenas el inicio del recorrido. Toda la zona, para donde voltees, para donde camines, está llena de estas hermosas pirámides de la cultura totonaca. Esta pirámide pequeña que vemos aquí es el altar de los sacrificios, que está instalada frente al dios principal, que es Tlaloc. Vamos a ponernos de frente para que la logren ver bien. Esta y el dios principal es esta. Este es el calendario, o el que utilizaban como calendario. Cada una de estas pirámides tiene pues su importancia, su significado. Y cada una la utilizaban para diferentes actividades o ritos.
Aquí vamos a lo que es la parte central. Ay, bueno, Belequines, quería yo subir, hay una parte que está en alto donde se pueden admirar todas las pirámides, pero me comentan que no hay acceso, hay cuerdas ya que cierran el lugar. Les voy a mostrar de rapidín, me tuve que regresar porque pues no me dejaron pasar, entonces pues esa vista ya me la perdí y nos la perdimos todos, porque pues definitivamente no hay paso para allá. Esta es la parte que les digo que ya está cerrada, ya no hay paso. Aquí están las escaleritas y todo, pero ya está el cordón de prohibido el paso, porque allá arriba está otra pirámide, pero ya no podemos subir. Vean, voy a subir allá. Pero bueno, entonces no nos dejaron pasar. Vamos, de regreso. Y la verdad es que ese lugar sí tenía una vista muy padre, porque desde ahí alcanzabas a ver todas las pirámides. Así que pues me quedé con las ganas. Y pues bueno, Beliquines, vamos de salida. Ya porque pues una parte ya no tuvimos acceso, pero bueno, vimos lo principal. Bueno, espero que les haya gustado lo que es el recorrido que hicimos, pues aquí en la zona del Cañón.